Con diferentes actos simbólicos, institucionalidad y comunidad de Nariño, conmemoró los 24 años de la toma guerrillera a este municipio. Aunque es un suceso difícil de recordar, esta conmemoración se realiza con el fin de recordar la historia del municipio, los sucesos de violencia afrontados, el cambio y avance que ha tenido hasta la actualidad. Estuvimos el día de hoy conmemorando este triste suceso que tuvimos en el municipio de Nariño en el año 99. Ustedes recordarán 30, 31 de julio y 1 de agosto de este año tuvimos una cruenta toma guerrillera donde tuvimos la muerte de 9 policías y 8 civiles, y de igual manera pues casi la destrucción en un 50% de nuestro municipio. Este acto de memoria histórica al cual hemos invitado también a los jóvenes es con el fin de traer a colación esa historia tan triste que vivimos en nuestro municipio y que gracias a mi Dios nos estamos reponiendo ahora, de que visionamos un futuro mejor para esta tierra, para estos jóvenes, y que esperamos que todos unidos podamos trabajar para que todos estos fenómenos de violencia no se vuelvan a repetir en nuestro municipio. Para los habitantes del municipio que tuvieron que presenciar esta toma, fue uno de los hechos que más marcó a Nariño. Que le cuenten a uno cómo sucedieron las cosas es una cosa, y sentirlo, vivirlo, es otra cosa. Eso fue una cosa tremendamente espantosa, porque el viernes a las 4 de la tarde estalló el primer carrobomba frente al comando, que fue cuando se llevó la vida de los policías y de los civiles. Y eso no cesó ahí, eso siguió, siguieron derribando el pueblo. Bombas seguido, día y noche, y el municipio entre el viernes a las 4 de la tarde y el domingo de madrugada, que fue lo que duró la toma, quedó destruido el casco urbano aproximadamente en un 50%. Esto es cosa que jamás podemos olvidar los nariñeses, porque dejó una huella muy, muy fuerte, muy profunda, dentro de cada uno de las personas, más que todo en las personas familiares de las víctimas.